Es una especie que tiene como hábitat el sur del continente americano. Es el pingüino de Humboldt del Pacífico peruano. Torpe en superficie, pero un excelente nadador. En Lima, la capital del Perú, en el Parque Zoológico de Huachipa, se exhibe y se reproduce a este singular pingüino, especie catalogada en riesgo de extinción. Aquí tenemos los pingüinos de Humboldt, ya los trabajamos hace más de 14 años en el zoológico. Los primeros que vinieron exactamente al zoológico fueron todos de rescate de animales varados en la playa, y ya tenemos un manejo muy integral, ya hacemos alimentación, reproducción, inclusive los que estás viendo ahorita son de tercera generación ya del zoológico, ya nacidos aquí. No todos los pingüinos son de zonas heladas. Esta especie habita en aguas frías entre los 0 y 16 grados. Y básicamente les gusta el agua helada, entonces, pero sin embargo viven en una zona tropical, como ya te has dado cuenta, aquí hace mucho sol, y esto quita mucho el mito de la gente que cree que viven solamente en el hielo. Esta es una cría más nacida en cautiverio. Los pingüinos de esta especie llegan a medir hasta 40 centímetros de altura y pesan entre 3 y 4 kilos y medio. 10 de estos bellos y simpáticos pingüinos nacidos en cautiverio ya son mexicanos veracruzanos. Serán un atractivo más para el acuario más grande de América Latina, el acuario de Veracruz. Se van a trasladar hasta el acuario de Veracruz. Nos encontramos haciendo toda la revisión al proceso de logística y preparación del embarque para que cumpla los requerimientos de las autoridades sanitarias de México, y pronto ya estarán llegando al acuario. El estado de Veracruz, dentro del acuario, contará así con el primer pingüinario de México. Tenemos ya preparado el albergue temporal, donde van a estar en una cuarentena de 30 días previo a ser llevados a su exhibidor. Los 10 pingüinos, una vez que se legalizó su exportación sanitaria, se espera en viaje en vía aérea hasta Veracruz en los próximos días. Va a ir regulada la cabina de la aeronave donde van a ser transportados a fin de que se mantenga la temperatura ideal para ellos. Para el próximo periodo vacacional de verano, los pingüinos esperan se exhiban así en el pingüinario del acuario de la ciudad de Veracruz. En las islas frente a Lima, Perú, está uno de los hábitats naturales de la especie. De ese lugar a donde se encuentra el hábitat natural de los pingüinos y también de lobos marinos, son aproximadamente 50 millas náuticas, y este equipo de Noticieros Televisa vamos a ese punto. La próxima entrega, el hábitat natural del pingüino de Humboldt. Desde Lima, Perú, Ramiro Gómez Erazo, camarógrafo, Víctor Medina Piña, Noticieros Televisa.